amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto y les voy a contestar unas preguntas que me han hecho. Muchas gracias, porque gracias a ustedes vive este canal. Entonces, les digo a Manuel Pastrana, que me pregunta de pizzicato de la mano izquierda. Mira, Manuel, es bastante sencillo. Si tú logras poner todos los dedos, los aplanas con un poquito, no muy duro, pero los aplanas, y vas a hacer este ejercicio. Fíjate, vas a hacerle así, nada más así, y luego aquí en la cuerda de la, en todas las cuerdas, para darnos cuenta que la nota que suena es la que sigue. Tocamos esta, pero esta no suena, esta no suena. Tocamos la que sigue. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. 4, 2. 4, 1. Y ahora el 3, 1. Y ahora el 3, 2. Ahora el 2, 1. Ahora con 3. Con 4. Para que te des cuenta que puedes tocar una nota con diferentes dedos también. Por ejemplo, cuando haces, con segundo dedo, tercer dedo y tercer dedo aquí. Y como es la cuerda de sol, hacemos hacia afuera para que no choque con la de re. Que le hacemos así, puede chocar con la de re hacia afuera. No siempre es así, pero en esta ocasión sí. Entonces, te recomiendo que hagas estos ejercicios. Y luego 4, 3, 3, 2, 2, 1. Así. De esa manera te vas a hacer muy fuerte en el sentimiento de que sabes cómo se hacen y los vas a poder lograr hacer con mucha facilidad. Haz ese ejercicio así. Apenas van 4 minutos con 44, hazlos así divertidos así, unos 2 minutos diarios. No los hagas mucho para que no te canses, y ten confianza. Aquí no se oyen los pizzicatos muy fuerte, se oyen fuerte hacia afuera. Entonces muchas personas piensan, no me sale porque no lo estoy escuchando. Pero grábate a lo lejos para que te des cuenta que afuera sí se están escuchando, afuera se oyen mucho más fuerte que aquí. Así es que tengan confianza, tengan fe de que están tocando y allá afuera suena. Muy bien, le mando muchos saludos a Vicente, mi alumno de Chile. Muchos saludos, Vicente, saludos. Matías Cazón también, muchos saludos. Gustavo Molina, qué buena observación hiciste de que cuando tocas te da sentimiento y sientes algo muy bonito en el violín, que hasta te dan ganas de llorar. Eso está muy bien. Ya cuando uno es realmente profesional, solamente mientras estás tocando das ese, todo ese sentimiento, y cuando terminas de tocar regresas a tu estado natural. Entonces eso es muy importante, porque por ejemplo les puedo platicar que cuando era más joven, que tenía quizás 18 años y que estaba tocando la chacona, la partita 2, tocaba la chacona y era muy triste, muy triste, y me duraba la tristeza una semana. De veras, era tremendo. Y ahora no, ahora ya puedo hacer que toco mientras tocas, das el sentimiento de mucha alegría. Si está, por ejemplo, este capricho de los soldados, que muy bonito, ton, toco, ton, pom, 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 y estás haciendo ese ejercicio de poner el sentimiento, pero cuando se acaba, regresas a tu estado natural, porque es muy peligroso quedarte siempre en la tristeza o quedarte siempre en la alegría, luego ya no la conoces. Si solo vives en la alegría, luego ya no la conoces, ya no te alegras. Entonces, toquen con mucho sentimiento siempre, eso está muy bien, es una excelente observación la que hiciste, y no dejes de tocar así, solamente cuida tu corazón también. Muy bien, ahora sigue una pregunta que la entendí más o menos, pero aún así la voy a pregunto si realmente preguntaste esto. Caleve Pimentel, preguntaste que la altura de las cuerdas. Yo digo que las cuerdas tienen que estar tan cómodas y bajitas para que pueda uno tocar, pero no tan bajitas para que pueda hacer pizzicato. Entonces, realmente, si ustedes se fijan aquí, mis cuerdas están muy bajitas y están muy cómodas, bastante cómodas. Es muy agradable tocar
en el violín, así con las cuerdas. Es muy agradable porque no tienes que presionar de más. Y anteriormente, si ustedes se fijan en los conciertos, hay un concierto de Ruggero Ricci donde está tocando él, Dvorak, el concierto, con una orquesta y le graban de aquí, como así, le graban así el violín y se ven las cuerdas bien planitas. Además, que usaban cuerdas de tripa que eran mucho más suaves, entonces tocaban y se bajaba la cuerda y era muy, mucho más fácil, se me hace a mí. Me lo imagino que era más fácil, aún así no significa que no hayan tenido que estudiar mucho, estudiaban bastante los maestros, de todas maneras, pero sí es importante tener un instrumento donde te sientas muy cómodo, un instrumento que te hace sentir no, como que no puedes pisar la cuerda o no puedes meterte al arco en la cuerda, pues mejor cambiarlo o ajustarlo. Muy bien, también Miguel Yáñez. Muy bien, Miguel. Dices que el meñique, el vibrato del meñique. Mira, fíjate, el impulso lo es todo, el impulso. Muchas veces tenemos aquí el vibrato para el primer dedo, pero lo impulsamos con los dedos que no están tocando. Entonces se hacen hacia adelante los dedos que no están tocando. Entonces. Y aquí vibro con los dedos que no están tocando, me impulso. Entonces, lo mismo para el cuarto dedo. Tócalo y te impulsas. Pones el dedo e impulsas con los que no están tocando. De esa manera puedes hacer el vibrato del meñique. Un poquito tienes que apretar, cualquier cosita, no mucho, no mucho, pero de que se quede quieto, lo pones, que se quede quieto e impulsas. Y de esa manera vas a fortalecer tu dedo meñique y además vas a tener mucho más confianza de vibrar. Vibrar hacia arriba, vibramos, así, eso. Y puedes relajar. Aquí los dedos, puedes relajar aquí este pedacito del dedo, se relaja y se hace así. Lo hacemos obviamente hacia los lados, ¿verdad? Hacia uno. Cuando estudies el vibrato, imagínate que te estás saludando, estás diciendo hola, 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 ¿cómo estás? Hola. Esa es una cosa para que no se te olvide, para que lo puedas hacer. Muchas gracias por todas las preguntas que hacen y les deseo una bonita noche. Gracias por ver mi canal, suscribirse y espero más preguntas también y espero que todo lo que les pueda ayudar, háganmelo saber. Es un placer para mí. Muchos saludos desde Monterrey, Nuevo León. Hasta pronto.